esta esquina, que era una esquina que teníamos vista, que estaba a la venta, que bueno, era una vieja casona de tres niveles. Y bueno, dado el punto que estaba frente a la Plaza Zabala, que era como una ubicación muy única para lo que es incluso dentro de la ciudad vieja, bueno, lo que se llegó fue a la ampliación en tres niveles, relaborando lo que es una mansarda, que está incluso revestida en acero corten, y fueron 20 apartamentos, ¿no? Y después cuatro locales comerciales. Sobre todo de gente extranjera que compraba, le interesaba la ciudad vieja, que los uruguayos todavía no la habían o no la habíamos visto como todo su potencial, no la habían visto para poder que fuera lugar de vivienda permanente, más allá de oficinas o comerciales. Estructural, siempre un reciclaje, nunca sabés lo que hay hasta que empezás la obra. Pero bueno, que hay una estructura que se ve incluso en los planos de metálica, de perfiles, que crece por dentro de la vieja construcción para poder soportar la ampliación en los tres niveles. Los muros originales, que son los separativos entre unidades, existían y se utilizaron y siguen siendo la estructura de la vieja casa. Después, dentro de eso, se integran con nuevos pilares metálicos, que algunos nacen en ciertos niveles y otros nacen desde, y otros pilares de hormigón. Es una estructura muy mixta, porque hay muros portantes de ladrillo, hay estructura metálica y hay estructura de hormigón que crece por dentro de la vieja casa y sube a los niveles nuevos. Y bueno, la idea de como el argumento para lograr conseguir la altura, bueno, que la altura la existía dentro de la Plaza Zabala, no es que es la altura reglamentaria, pero por estar en una zona protegida, todo proyecto tiene que pasar por la Comisión de Ciudad Vieja. Y bueno, como el argumento fue la idea de reconstruir lo que es el recinto plaza, que tenía como muchas diferentes alturas, ¿no? Hay edificios muy buenos de la década del 40, 50, que fueron sustituciones de cosas anteriores que ahora no sé lo que había, pero bueno, que generan cierta altura y que en ciertos momentos, como en esta casa, lo que está al lado, que era la antigua embajada de la India, al ser más bajos, cuando no existía esto, se podía ver muchísimo los contrafrentes de los viejos edificios de la calle Sarandí. O sea que en verdad generaba una cosa muy extraña, que estaba de la plaza y en verdad lo que veías eran contrafrentes, y no contrafrentes diseñados, sino contrafrentes de lo que había quedado. Y entonces, bueno, fue un poco ese el argumento que usamos para como propuesta urbana de lo que es generar, tratar de regularizar lo que es la altura de la plaza. Importaba el tema de la fachada, pero también más allá de la protección, a nosotros nos interesaba conservarla, porque nos parecía que le daba su carácter, que si esto hoy en día lo tiraba, si hacías una cosa nueva, era como más de lo mismo, de otra cosa, y nos parecía que estaba bueno aprovecharlo. Lo que se hizo en la fachada fue tratar de... se respetaron las molduras, que incluso no eran unas molduras muy molduras, eran como una especie de estaban en un
en un camino de, como proto-racionalismo, o sea, llegando al racionalismo, porque eran como abstracciones de molduras de la vida, y se reconstruyeron algunas, y lo que se hizo fue, se abrieron estas rajas, en los paños, acá era todo muro, se abrieron estas rajas y se pusieron ventanas de madera que dan a dos. Bueno, todas las aberturas se cambiaron, o incluso algunas se restauraron, otras se cambiaron. Acá teníamos alturas más que las actuales, obviamente, pero no se llegaba, en muy pocos lugares se podía tener alturas para entrepisar. Algunos entrepisos se hicieron porque lo permitía ciertas particularidades de la construcción, pero en su gran mayoría son apartamentos de altura alta, pero de un solo nivel.